aquí andamos afuera. Buenos días, feliz inicio de semana. Vamos a darle una limpiada. Bueno, no les grabé ahorita, ya casi acabo. Ya se me nubló la cosa por el frío. Les digo que ya casi termino. No les grabé, había un mosquero. Le dije a mi esposo, no, deja dar una lavada, porque aquí hay un mosquero. No nomás limpiada de la mesa, sino lavada del piso, porque había mucha mosca por todo lo que se quedó. Y ahorita voy a lavar el piso con cloro, jabón y fabuloso. Y chispi tienes, ¿eh? Y a ver si se escucha, porque anda el vecino y ya le andan poniendo la barda. ¿Cómo ven? Sí, porque tiene un perro, ¿no? Gigante. Es el que nos andaba comiendo a Ricky. Ya va a poner barda. Ahí está. Vámonos. Anda la señora duro con la escoba. Que se mire. ¿Dónde la traigo? A ver. Muévela esa, amor. Muévela. Mi máquina. La compré. ¿Quién viene por ahí? Y la puerta chillona. ¿No, hijo? Andamos limpiando. Ciérrale, se meten las moscas. O ven. Vente. Tu mamá anda limpiando. ¿Qué? ¿Le vas a ayudar? ¿Sí? ¿Le vas a ayudar a mamá? Sí, es algo así. ¿Le vas a ayudar a mamá? Esta macetita era para sentarnos allá a la vista bonita. Allá. Sí, ya tiene su tiempo, ¿no? Ya tiene su tiempo. ¿Dónde? Allá a un lado de la... Allá de la perla. Pues sí, era su lugar ahí, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Chale agua, hijo. Ahí anda la señora todo. Se nos retiran un poco las moscas porque ya sienten que aquí es su hogar. Sí. Sienten dulcecito aquí. Se sienten dueñas, ya que está calientito ahí. Había bolonitas de comida. ¿Qué más quería? Qué bonito es el cielo. Qué la vista. Ahí va mi maíz. Vamos a ver mi plantío aquí, mi siembra. Ahí están los chiles que me dio mi hermano. Veo el maicito ya va creciendo. Miren, ya está grandecillo. Hay que echarle otra abonada. Otra abonada para que se vaya duro para arriba. Ahí están los pepinos, ahí está un pepino bueno, miren. Ahí está, miren. Si lo miran, no lo miran. Que mira el pepino. Ahí, por ahí está. Ahí está floreando estos matos de chile, a ver si funcionan. Ya las planté muy tarde. Las planté muy tarde y ya no era mucho. Hasta este palo está floreando, miren el palo que clavé ahí. Es sinvergüenza, dirían allá las señoras. Ahí tiene el tirador mi esposa. Colgada, necesito colgarla ahí adentro. Porque aquí tenemos bien chiquito, ¿no? Con tanta cosa encima. Ajá. No cabe. Míralo. Miren el niño. ¿Andas ayudando a mamá, hijo? Ya no cabe la basura, como se puede sacar. Sí. Acá teníamos la mesa, estaba llena de moscas, ya la quitamos. Aquí ya le di una lavadita, miren, adiós moscas. Es que las moscas van a estar cuando hay algo que picar o está sucio. Aquí en el piso también había muchas moscas por el zacatillo y todo. Pero ya quedó bien limpiecito y ya se fueron las moscas. Miren, ya no hay nada de moscas. Quedó bien limpiecito todo aquí. Ya vamos a almorzar, miren.
Ya va a acabar mi esposo. Yo apenas ahorita me voy a sentar a almorzar. Miren, aquí tenemos carnita. A ver, ábrele ahí. Así que vamos a comer. Yo no les grabé, me eché un sueño. Yo creo andaba muy desvelada. Me acosté bien a gusto en el sillón y me dormí. Y ahorita ya nos vamos a comer unas quesadillas de pollo y quesadillas de bisté. Así nos gusta cuando nos sobra o nos queda pollo, bisté. Hacemos unas quesadillitas bien ricas, bien sabrosas. Yo apenas me las voy a hacer. Estas niñas ya se las están comiendo. Tony ya está comiendo. Provechito. Están bien ricas las quesadillas, ¿a que sí? Así. Así que si a ustedes les sobra pollito o bisté, no lo desperdicien. Queda bien sabroso así con las quesadillas. El recalentado. Y luego con la salsita. Aquí vamos, que vamos a caminar, salirse de ese encierro que siempre estamos encerrados. Nada más que vamos todos regados como borreguillos. Allá va enfrente Melanie con Kevin, Tony, Wendy y salió a correr. Y aquí está Betty y acá atrás voy yo, que no me esperan. Que no me esperan. La Betty, miren dónde va. Están bien bonitas las yardas, ¿va? Bien verdes. Vean la gente ahorita caminando, corriendo. Y ahorita en la tardecita son las... Dejen ver qué hora son. 6:30. Y el cielo se está poniendo como negro, como que quiere llover. No me he fijado si va a llover, pero se ve como que sí. Está bien bonito por acá para salir a caminar. Toda la gente anda caminando. Acá está una casa que tiene el jardín tan bonito. Siempre lo tiene bonito. En cualquier temporada que sea, tiene su jardín bien bonito. Pero se ve que la señora que vive allí siempre anda haciéndole ahí algo al jardín, bien lleno de flores. Nunca se le ve que estén las flores, que no tenga un espacio sin flores. Siempre tiene bien lleno de flores su frente de su casa, bien bonito que tiene.
Ahorita les voy a mostrar para que vean. La casa. Deja pasar así para acá, vete para mostrarles la casa. No la casa, nada más quiero que vean el jardín, miren. El jardincito bien bonito que lo tiene. Estos niños ya no me esperaron. A Betty, vamos a este hoyo negro que está aquí. Un día andaba yo corriendo y ya se iba a hacer noche. Dije, deja ver qué hay aquí. ¿Y cuál fue mi sorpresa, Betty? Que había algo, algo que no me esperaba. Algo espectacular. Esta es una callecita sin fin, sin salida. Y no había nada, pues nomás es como la naturaleza, escuchen. No había nada, se ve que aquí nada más tiran el zacate, que cortan el pasto y aquí lo tiran. Mira, te adentras a la selva, Betty, allá. Pero a mí sí me dio cuscús porque si ya casi era noche y estaba oscuro para acá hasta el fondo. Me dio miedo. Pero no hay nada, nada más así se ve. Nada más se ve así como abandonado, miren, como oscuro, solo. ¿Qué? Niños, se caen. El Kelly, aquí andamos en la selva, aquí caminando. Se caen, chiquitos. Aquí todavía no hay casas, pero van a hacer casas porque ya se ve que tienen ahí las medidas y todo. Y esta calle donde andamos no tiene fin. Da aquí la vuelta. Es acá hasta el fondo. Ahorita no hay casas, pero ya en unas cuantos. ¿Qué será? Meses. Ni meses, bien rápido, que ya cuando uno menos piensa ya tienen las casas. Sí, yo con unos meses ya más, ya va a haber casas. Del otro lado está otro camino donde no había casas, también estaba así. Y ya tienen casas por donde quiera. Aquí rápido construyen casas. Ay, Dios, me voy a caer. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Pues, ¿qué creen que voy a hacer? Ya ven que yo salgo con cada cosa, que ya saben. Ya saben, yo salgo con cada cosa. ¿Qué creen que vamos a hacer el día de hoy? Yo, según que voy a hacer unas carnitas, nunca he hecho carnitas. Pero he visto tantas veces cómo mi esposo las hace, así que yo creo que ya más o menos le sé. Yo pienso, así que ustedes se van a dar cuenta si me salen, las echo a perder o qué pasó. No creo que salgan tan mal. Yo creo que sí, de repente salen más o menos, pero siento que le voy a poner más manteca porque creo es poquita. No va a ser en caso, no va a ser en casito, los voy a hacer en una vaporerita, en una ollita grande para que ustedes, si las quieren hacer, vean que también se puede. Miren, me traen más manteca porque es en ese poquito. Y pues si me salen buenas, pues aquí yo les voy a compartir cómo las voy a ir haciendo. A ver qué pasa. Y si no, pues, como dicen, de los errores se aprende. Le voy a echar suficiente manteca porque quiero que estén, que tenga suficiente manteca. Ya ven que las carnitas tienen que tener bastante manteca. Y ya la estoy calentando. Primero que todo es calentar bien la manteca. Que cuando ustedes ya metan la carne, se oiga así como que chille. Es cuando ya está buena. Ahorita apenas se está calentando. Ay, pues ahí a ver qué pasa.
Les platico que estoy utilizando manteca ya usada, manteca de la que hemos hecho ya carnitas. Esta manteca tiene sabor, tiene mucho sabor. Así que si ustedes quieren pueden utilizar, si ya tienen manteca, pero que no esté la manteca también ya tan requemadota. Tampoco no, porque después no le salen buenas. Pero sí agarran más sabor cuando la manteca ya está usadita de otras veces. Sí agarran más sabor las carnitas. Así que por aquí ya tengo calentando el asunto. Voy a lavarme las manos en lo que se calienta. Vamos a ver si la manteca ya está. En esta vaporerita, miren, está gruesa. Vamos a ver si, qué tal. Que si ya se oye que chilla o no. ¿Ven? Todavía ni siquiera ruido hace. Quiere decir que la manteca está fría. Y todavía no vamos a agregar la carne hasta que esté pero bien caliente. La manteca, van a decir, se ve re negra, pero todavía no funciona esta manteca. Todavía funciona. Pues ahora sí yo pienso que la manteca ya está. Así que en nombre sea de Dios que nos salgan bien buenas. A ver qué revolturas hago yo. Pero bueno, miren. ¿Sí escuchan? Vamos a sellar primero para que no se nos peguen. Si escuchan, esto quiere decir que ya está la manteca lista. Es lo que yo miro cuando mi esposo las hace. No crean que yo soy experta. Primero vamos a sellar la carne para que no se nos pegue. Y voy a mover poquito para asegurarme de que no se está pegando. Le vamos a acomodar el fuego que no esté tan alto para que no se vayan a dorar y quedar crudas, que se vayan cociendo. Más o menos yo creo una hora y media, no sé, ahorita según vaya viendo. Y ahora sí le muevo para asegurar que no se me pegaron. Y ahorita le voy a echar unas patitas ahí encima a ver qué tal sale. Vete para la sombrita.
vamos a acomodar el fuego que sí está hirviendo, pero que no esté hirviendo arrebatado. Y aquí las voy a dejar tranquilas, que se vayan cocinando así. Ahí van, a ver qué pasa. Vamos a contar el tiempo, a qué hora las puse, a ver qué tal sale esto. Aquí tengo el arroz, miren, hice poquito arroz, no mucho, porque pues como no es mucho lo que voy a hacer, nada más para comer, y ya si sobra recalentado pues está bien, pero no hice mucha sopa, hice poquita. Y aquí tengo frijoles cocinando, para hacer poquitos frijolitos molidos, me encantan con las carnitas, los frijolitos. Es que ya mero están estos frijoles. Y ahorita voy a picar jitomate, cebolla, cilantro, para hacer poquito pico de gallo, para acompañar las carnitas. Voy a picar, que serán unos 3 jitomates, yo creo, con 3 tenemos. Vamos a ver las carnitas, no porque tardan buen rato, las vamos a descuidar, ¿verdad? Es cosa de que tiene que estar uno pendiente de la hora para ir checando a ver qué tal. Les voy a comentar que las tuve que cambiar de mechón, las tenía en esta parrillita que tengo yo acá atrás, en esa parrillita, pero lo que pasa que esa tiene como 2 medidas de lo caliente, bajo y alto, no tiene como hasta más bajito, y lo que no me gustaba que estaban hirviendo muy fuerte, y cuando la carne es como la carne de puerco, cuando ustedes doran carne de puerco para hacerla doradita o con chile con carne, es lo mismo. Si la carne está volumen muy fuerte, rápido está hirviendo, esa carne va a salir dura y dorada. Y no quiero que me salga así, quiero que salga bien cocidita, pero doradita. Así que la cambié de parrilla a esta otra parrilla que utilizamos cuando hacemos carnitas, otras cosas. Y aquí sí tiene como la medida para bajarle bien bajito, para que sí esté hirviendo, pero no muy arrebatado, no muy fuerte el volumen. Miren, vamos a mostrarles para que miren cómo están hirviendo. No le puse nada abajo porque esto no va a charpear de manteca porque no está llena. Pero miren, sí están hirviendo, pero no tan fuerte. Están relax, como quien diría, relajadas hirviendo. Y ya como que la manteca ya quiere cambiar de color. Yo pienso que ya voy a ir exprimiendo la naranja. Pero ahorita les voy a mover, les voy a dar vueltita para ver que no se me estén pegando. Tienen una hora. Una hora, miren. Y como pueden ver, estas carnitas ya están encogiendo. Quiere decir que ya soltaron su juguito. Porque cuando las puse estaba bien llena esta vaporerita, estaba apretada, no se podía ni mover. Y miren cómo dan vuelta ya. Quiere decir que ya van reduciendo el tamaño, miren. No las vamos a mover tanto, así nomás. Ahorita voy a exprimir ya la naranja porque miren, ya la manteca como que se está poniendo un poco clarita, como... ¿cómo les diría? Estaba oscura, oscura. Y ahorita como que se está poniendo blancucita, como algo así, cenicita. No sé cómo decirles, pero se ve, ya tiene una hora. Así que ahorita yo ya voy a exprimir la naranja y le voy a agregar la sal ahí mismo al jugo de naranja. Las voy a dejar que se sigan así cocinando a fuego bajo. Está bajo la llama, miren, está bajita, no está alto. Y por eso la puse acá, porque esta mechoncito sí se le puede acomodar como la llama, que esté más bajita todavía. Y a esta otra parrillita no, tiene bajo y alto nada más. Y estaba muy fuerte. Bueno, dejen hacer lo que voy a hacer. Ya la puse acá porque está haciendo aire, como que quiere llover. Y le puse la mesa para que le repeche algo el aigronazo que estaba haciendo. Aquí ya tengo el jugo de naranja, son 2/3 de jugo de naranja. A lo mejor es mucho, pero no. Entre más cargado, yo creo que sale mejor. Y ya le puse la sal ahí, ya la diluí en el jugo. Y ahorita ya se lo voy a agregar porque se ve que ya es momento. Hombre, sea de Dios. A ver qué sale.
Y ahorita también le voy a agregar la coca. Ay, ya se me voló el bote. Ahora sí le voy a agregar la coca. Ay, ay, a ver qué sale. Ya les aviso si salen buenas o no. Por la pinta se ven bien. A ver qué tal. Voy a probar la patita a ver qué tal me salió esto. ¿Cómo tiene este pelo? La máquina se tapó. Mira que la pata está. ¿Qué se deshace? Comer, sí. ¿Sí quieres comer, papá? ¿Y te dio hambrito, papá? No. Thank you.
vamos a sacar la carne de la manteca, porque pues ya para comer. Ni les había mostrado la sopita, miren, me salió bien bonita, bien rojita, bien esponjadita. Y sí, poca, pero bien sabrosa. Ahí están los frijolitos, ya las niñas ya se sirvieron. Ahorita ya nada más me voy a servir yo y ahorita les muestro mi platillo. Ahí están las carnitas, no les echo mentiras. Ahorita les muestro para que las vean. Están para chuparse los dedos. Pero de una vez me voy a servir ya. Uno de estos otros. Aquí están las carnitas, no son muchas, solamente fue una probadita, porque pues yo quería estrenarme haciéndolas, no iba a hacer un montón de carne, pero sí nos alcanza y hasta nos sobra. Hijo, nos alcanza y hasta nos sobra, miren la patita y aquí está de macicita, también hay por ahí unas costillitas, miren. Ay, ustedes me dicen, pero de que están sabrosas, no les miento. Ya al último como que estaban muy cocidas y le subí el fuego para que se doraran poquito y salieran así bien chapeaditas, miren. Ahí está, pues yo ahorita ya me voy a servir. Acá está el pico de gallo, los chiles en vinagre. ¿Qué les parecen mis carnitas? Están buenas. A ver, Wendy. Están muy ricas. Porque tú eres muy honesta. Ya acabé, sí, están muy buenas. Primera vez, sí, sí, ¿no? Sí, sí la hago. Uh-huh. Primera vez. Pues hay más o menos, dos, tres. Aquí está mi platito. Ya para la otra, hago más. Esto era nada más un antojo. Gatón, que se coma la sopa y mejor la sopa y la carne nada más se la comió. Y no puede faltar la coca, ya saben que si no se las come uno con coca, dicen que la manteca se le hace, ¿qué? Cuaja, si te las comes con agua, dicen. Que es manteca y se cuaja, dicen, pues según. Y a Wendy ya se le hizo la agua manteca, ya se le cuajó la manteca, no se crean. Esto es opcional, pero yo quiero con una coquita. Para que nos queden más sabrosas de una vez. Bueno, con permiso, provecho. Mírala. No más que te vayas, Chispi, vas a ver. Aquí anda muy, muy rozagante. Ya fue a dar su tour por ahí. Miren, aquí estamos afuera con estas criaturitas que aquí andan. Y yo estoy regando mis plantitas, el zacate. Que ahorita con estos calorones, ay, no crean que las plantitas casi se andan secando. Ven, papá. Y acá anda Tony también, andando un ratito aquí afuerita, que se despejen del encerramiento nada más todo el día. No te vayas a mojar, hijo, porque estoy regando el zacate. Hay que sacar a los hijos a que se despejen un ratito afuera, porque si no, nomás encerrados todo el santo día. Y ahorita estoy aquí sentada en lo que ellos andan aquí jugando. Estoy yo moviendo el agua para todos lados para que se riegue toda la yarda. Sí tenemos ¿cómo se llaman? Los sprinkles esos para regar la yarda, pero como esta agua la agarramos del arroyito, así que no gastamos en agua.
Y para estar regando con estos calorones, no crean que sí se gasta bastante. Mamá. En agua, llega muy cara. Mamá, ¿te caes, papá? Bájate de ahí. ¿Te caes, mi amor? Bájate. Que estoy viendo como que se me tapó la regaderita esta, porque el otro día se echaba más agua y ahorita como que está media tapada, quién sabe. Y no se siente que haya charquito de agua. Aquí sí. Ahí va, ya se va regando. Acá andan terminando Wendy de cortar la yarda.